Mi gente preciosa, sean bienvenidos a otro video más. Muchas gracias por siempre estar en cada contenido. Estoy muy agradecida con todos los que pasan por este canal. Son todos siempre bienvenidos. Hoy les traigo 6 ideas para centro de mesa con materiales que tenemos en casa, fáciles de realizar y podemos diseñar a nuestro gusto. Una de las que ya tengo lista, como pueden observar, incluso los materiales ya están en mi canal. Estaré dejando en la descripción del video de los cestas que he podido hacer en este video. Como pueden observar, esta me quedó de esta manera. Por acá tengo un florero realizado también con las mismas piñitas. Corremos este para acá y aquí les muestro la otra cesta que tengo por este lado. Pueden observarlo, ahí les presento. Le he decorado de esta forma. Vamos a los materiales. Muchas gracias. Estos son los materiales que estaré ocupando. Tengo dos opciones de estos botes de vidrio. También tenemos aquí las piedras blancas. Las cestas donde estaré ocupando, esos también ya están en mi canal. Las estaré utilizando en estos videos para los centros de mesa. Esta cesta también la tengo en mi canal, está realizado. Estaré ocupando muchas piñas, también estaré ocupando así de estos palitos que me van a ayudar. Estaré ocupando también estas velas. Tengo estas velas pequeñas y esta vela más grande. Vamos a ocupar también una esponja, más piñas. Estaré ocupando un listón de este para decorar. Estaré ocupando también estas hermosas perlas, muy bellas, esferas. También estaré ocupando más piñas. Estaré ocupando también estas ramas. Todo eso estaré ocupando en las ideas que le traigo hoy. Todas estas hojas. Estos también ya los hice en mi canal. Estaré dejando los enlaces donde aparecen estos trabajos ya realizados de las cestas. También estaré ocupando esta guirnalda. Eso es todo. Ahora sí empiezo a explicar. Vamos a empezar con el primero. Cojo esta cesta. Ahora sobre este pongo esta. Ahora allá adentro estaré ubicando las piedritas que hice yo de cartón de huevo. Es la primera idea.
Así sería el número 6. Espero les guste. Algo muy sencillo, pero muy fácil con los materiales que tenemos en nuestras casas. Muy fácil de realizarlo. A mí me encantó el resultado. Espero les guste estas propuestas que hoy les traigo. No siendo más, nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias.